un rol menor comparado con tu sonrisa. Quisiera ser oruga en tu mano, pues el calor que emana es fuego ardiente. Quisiera ser oruga en tu mano para transformarme en mariposa. El ritmo de tu cabello me cautiva, se agiganta tal cual un lago encantado en la armonía de tu expresión. Quisiera ser oruga en tu mano, accediendo al vuelo embellecido por el aroma de la rosa, ese que nos envuelve hacia lo irreal. Ella me ofrece cierta paz, paz que emana del estanque de la vida, y escribe verbos en el cuaderno de su corazón, latiendo esperanza, suscribiendo auroras en casi todo lo que siente y en los adverbios. Estoy en el viento que roza tu piel, estoy en el sol que brilla delante de ti. Estoy en las nubes que garabatean tu nombre, en esa planicie celeste, estoy en la luna que te despide cada noche, estoy en la risa que al soñar esbozas, siempre estoy acompañándote, porque quiero, porque así es, porque así lo siente mi corazón, estoy porque te amo. Amén. Yo pienso que las casualidades no son casualidades. Ese día, además de, bueno, la querida Teresa, Cristian, también estuvo Víctor Hugo Ibáñez. ¿Qué pasó, Lisa? Víctor Hugo Ibáñez. Hace tres años estabas. Hace tres años. Y estaba Víctor Putino también. Me acuerdo que te asusté a vos, ¿no? Y ahí lo miraste a Ricardo y a ese. Claro. Y te al lado de él. No. ¿No fue así? Me asustó Cristian. Y esa en esa oportunidad, creo que fue en el anterior, ¿no? Me parece en el anterior. En el poesía bar de abril del 2016, al que yo no vine, pero Patrici vino, y quedó picando que era la poesía a partir de esta, siempre esas reflexiones disparadores de que es un característico en Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo Ibáñez. Muy típico de él. Sí, digo, poesía es la esencia perenne, glamorosa, ardiente, que nace allí, donde está el ser. Poesía es escribir de tu puño y letra la fuerza que emana como un volcán, su lava, y se derrama en un mar de fragancias coloridas, de letras amorosas, vestidas de sueños infinitos. Y digo, poesía es el alma misma plasmada en cualquier papel. Eso es poesía.